C'est dur, dur être bébé. ¿Qué tal, mis almas preciosas? El día de hoy vean con quién me encuentro, con Luis Rivas. Miren nada más, un invitadazo de lujo. ¿Cómo te sientes, Luis? Muy contento de estar aquí otra vez en León, que me encanta. ¿Ya eres asiduo a visitar esta tierra? Muy asiduo, por acá andamos a cada rato y feliz. Con hartos cinturones de cuero. Harto cuero, para que vean que aquí venimos encuerados. Y pues nada, Luis, mira, el día de hoy, pues, ya hace poco estuvimos estrenando la sección de la cebrataza. Y pues vamos a aventarte unas preguntitas. ¡Ah, caray! ¡Qué miedo! ¡Oh, esta taza da miedo! ¿De qué se trata esta sección, a ver? Bueno, son unas preguntitas acerca de tu vida, qué prefieres, qué no te gusta, alguna experiencia. Vale, entonces le vamos a dar a la cebrataza. ¿Qué nos depara la cebrataza? Siento que estoy abriendo la galletita de la suerte. ¿Qué te pone de buen humor? Es que me pone de buen humor, pues, la música me pone de buen humor. Mis amigos, un tequilita, por ejemplo, como ahorita, me pone de buen humor. Muchas cosas. Siempre hay razones para ponerse de buen humor. Perfecta. Muy bien, otra. ¿Qué planes tienes a futuro? Híjole, pues a futuro lejano, pues tal vez comprarme una casa en la playa, ¿verdad? Qué rico. Algo así. Pero pues por ahora seguir trabajando, lo que me gusta, que la verdad no lo considero un trabajo porque pues me pagan por hacer lo que me gusta y está maravilloso. Entonces, pues, tener hijos tal vez en un futuro, un rancho como Vivi Gaitán y los Capetillo Gaitán, una cosa así divina, podría ser. ¿Por qué no? Vamos con otro. Veamos. ¿Alguna experiencia de discriminación? Pues, de chico sí sufrí mucho bullying, como ya les he contado por ahí en algunos videos. En la escuela y todo eso, pero así como una experiencia así directamente que me hayan atacado o algo, la verdad es que no. Digo, todo el tiempo al estar como expuesto en internet, te arriesgas a que pues hay mucha gente detrás de un huevo o de un incógnito pueden ponerse a insultar y esto, pero ya es como que aprendes a lidiar con eso. Entonces realmente pues nada, eso. Saludos a los haters. ¿Qué te gusta más de los Jonas Bloggers? Pues lo que más me gusta es lo que hemos como aprendido en todo este tiempo, como la enseñanza que me ha dejado, el conocer tanta gente, tantos lugares, y pues como haber hecho esta hermandad con Mickey y David, que pues ha resultado en muchas cosas positivas para todos. Un saludito a las comadres, a las tías. Que nunca quieren venir para acá, vengan ya, carajo, hombre. Ay, díganle a Axel también que sí, nos traiga a los tres. Hay que decirle a Axel que nos traiga a los tres, a los Jonas Bloggers. Ya se hace que no oye. ¿Dice qué me dijo? Ay, lo bello de estar casado. Hay muchas cosas, la verdad. Muchas cosas. Pues no sé, o sea, el simple hecho de despertar con la persona que amas todos los días. Oh. Es una razón para ponerse de buenas, otra, ahí está. Muy buena, sí. Entonces, pues, no sé, como tener esa estabilidad y esa persona que te cuida y que te quiere todo el tiempo es lo máximo, así que feliz. Feliz como una lombriz. Venga. Ahí se va a quedar la buena situación patina. Vergonzosa con un fan, ah, caray. Así que te hayan acosado, que digas, híjole, déjenme en paz. Fíjate que no, por alguna vez me pasó como Flans que me enamoré de un fan, eso sí, pero así una situación vergonzosa, fíjate que todavía no me sucede.
Ay, qué bueno. Atrás. Quedó la mejor para el final. ¡Ah! ¿Arriba o abajo? Ay, Dios. O en medio. Muy bien, pues son las preguntotas. De brataza, muy curiosita. Sí, mira. Traída desde el Wal. Ay, no puedo decir marcas. Bueno, de esta tiendota azul. Ah, claro. Pero muchas gracias, Luis. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues, una invitación a las almas preciosas a que se suscriban, que te sigan por tus redes sociales. Claro que sí. Los Jonas Bloggers o Luis Rivas en todas las redes. Mis almas preciosas, no olviden suscribirse, darle like a este video y compartirlo. ¡Chao! Y también invitarlos a que vengan al lobby. Claro, vengan al lobby Donato Guerra 109. Aquí en el centro de León se la van a pasar increíble. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo videíto. Mira nada más. Hasta pronto, bye. Mis almas preciosas, les tengo una gran sorpresa. A partir de hoy a todos nuestros invitados les vamos a pedir que nos autografíen algo y... esta vez, a la primera persona que comente cuántas preguntas le hice a Luis Rivas, se va a llevar esta taza de Canal Almaraz, autografiada por Luis. Así es que, acuérdense, la primera persona que me lo conteste se lleva esta tacita, pues para que se eche su cafecito. Y recordando que está en Canal Almaraz. Recuerden suscribirse y darle click en la campanita. ¡Muah!